Buenos días, señor alcalde. Buenos días, señores regidores, señores recursos humanos, señor Norberto y presidenta social. Es para mí un honor dirigirme a ustedes en agradecimiento que merecen las señoras de limpieza, ya que con ellas trabajamos diariamente en todos los recorridos que hacemos por las calles. Agradecer infinitamente a ustedes por el apoyo que nos dan. Gracias por todo, señores presentes. Gracias. Muy bien. Para el jefe de recursos humanos. Estimado alcalde, Alfredo Sasaico Sasaico, muy estimado don Norberto, gerente municipal, queridos regidores, don Emilio, doctora Teresa, estimada jefa de la oficina de asistencia social. Y me dirijo a cada uno de ustedes, mis queridos compañeros de trabajo. Aquí estamos hoy día gracias a la gestión de nuestro alcalde, Luis Alfredo Sasaico Sasaico, y del Consejo en Pleno, porque han tenido a bien en este, no nueva gestión, sino nuevo momento de la gestión. Tenemos vamos a venir implementando unas nuevas políticas, ¿no?, de atención, de comunicación y sobre todo de una muestra de estima y reconocimiento al gran, digno y laborioso trabajo que día a día, gracias a ustedes que caminan por las calles, se suben al camión recolector, mantienen limpia nuestra ciudad. Pues bien, aquí yo le doy las gracias al señor alcalde, al Consejo en Pleno, por tener estos gestos de reconocimiento a ustedes, mis compañeros de trabajo. Pues yo agradezco al alcalde, al Consejo en Pleno, y también les agradezco a ustedes por ese trabajo de cada día. Muchísimas gracias. Buenos días con todos los presentes, señor alcalde, señores regidores, señor jefe de recursos humanos, señora asistenta social, compañeros de trabajo todos. Permítame también dirigirme unas palabras a ustedes, realmente porque hoy día, con esa labor que viene cumpliendo nuestro alcalde, nuestros regidores, en querer mejorar los servicios básicos de nuestra ciudad, y por ello sabemos que tenemos un grupo humano que realmente se esfuerza, se esmera por realmente mantener el ornato, la limpieza de nuestro pueblo. Es por ello que nosotros tal vez no tengamos lo suficiente como para poder considerar el esfuerzo que ustedes hacen, pero estamos haciendo lo posible. Fue el momento cuando yo asumí esta gerencia, y porque el alcalde así también me lo encomendó, de que habíamos que buscar la mejora para el personal, y tenemos que hacerlo dentro de la medida de nuestras posibilidades. Tenemos mucho propósito de hacerlo en favor de ustedes, trabajadores, porque es un grupo humano realmente que se expone al medio ambiente. Sabemos el trabajo que ustedes hacen, ¿no?, que es la limpieza pública, el ornato, que muchas veces sabemos que se ponen a varias cosas, a coger de repente enfermedades, pero por lo menos con esto queremos en algo satisfacer sus necesidades. Gracias a ustedes por el esfuerzo, y el Pleno del Consejo, encabezado por nuestro alcalde, estará pendiente siempre de sus necesidades. Gracias. Lo dijo ya nuestro señor gerente y también el señor jefe de recursos humanos. El trabajo que ustedes realizan es un trabajo de bastante dedicación, de bastante compromiso, de bastante esfuerzo, que cuando iniciamos la gestión, esta gestión del 2015, analizábamos, y lo bueno que este Consejo Municipal es compatible nuestras ideas y nuestro trabajo en proyección hacia la comunidad. Muchísimas gracias a ustedes que nos brindan ese apoyo desmedido, como lo dijo nuestro señor gerente, y que tiene que tener algunas retribuciones y estímulos. Gracias. Señor alcalde, compañera regidora, señor gerente, señor jefe de recursos humanos, señora asistenta, trabajadora de la municipalidad.
La verdad, el día de hoy hemos hecho un alto, ¿no? Y reconocer esta labor que ustedes a diario brindan a la población. ¿Quién no sabe que ustedes se levantan 3, 4 de la mañana a trabajar? Reconocemos el sacrificio. Y gracias al señor alcalde que se está retribuyendo a ese esfuerzo que ustedes hacen a diario, no con un incentivo. Sabemos que el Consejo en Pleno, cuando empezamos esta gestión, el objetivo principal fue trabajarlo en lo que es la limpieza pública. Sabemos que ustedes ponen su salud para hacer ese trabajo. Agradecerle a ustedes, ¿no?, por ese sacrificio, y tengan la plena confianza que el señor alcalde y el Consejo en Pleno brindará muchos apoyos por el beneficio de ustedes y de todos los trabajadores. Muchas gracias. Bueno, señor. Tengo muy buenos días, señor alcalde, señores regidores, señor Carlos, señor gerente, señor y compañeros. Tengan muy buenos días. Yo la verdad le agradezco bastante al señor alcalde y los regidores, ¿no?, por reconocernos nuestro trabajo que venimos laborando día a día. Y en verdad, junto con todas mis compañeras y compañeros, lo hacemos. Y lo hacemos con voluntad propia. No tampoco estamos que una dice no, otra dice sí, no. Todas estamos unidas. Y eso es lo que yo siempre a veces le digo a mis compañeras. Vamos a trabajar unidas, no queremos estar unas allá, otras acá, no, todos somos una sola familia, como dice el señor alcalde, señor Emilio, somos una familia. Y a la verdad, como dice, como lo dijo el señor gerente, nosotros ponemos a veces hasta más de la hora, pero lo hacemos con voluntad. Y tampoco no que no lo hago, no todas, nos ponemos de acuerdo y lo hacemos. Yo la verdad, de mi parte, yo sí, como a veces me esmero por querer tener nuestro pueblo limpio para que las personas, ¿no?, nuestro pueblo se sienta contento con nuestro trabajo, porque eso es lo que queremos nosotros. Y la verdad, se ve bonito cuando está limpio, ¿no? Porque yo, y eso es lo que siempre a veces yo le digo a mis compañeras, ¿no?, vamos a trabajar, hay que poner nuestro esfuerzo para poder seguir adelante y para que, porque como es, no todo algo que hay malo, todo es con el señor alcalde. Entonces nosotros tenemos que sacar adelante y le prometemos que nosotros vamos a poner todo el esfuerzo y nuestra voluntad para que nuestro pueblo esté limpio. Día a día vamos a seguir mejorando. Bueno, eso es todo, gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Dios por tenernos acá reunidos, saludar a los regidores que están hoy acá presentes, al gerente, al jefe de personal y a nuestra asistencia social. Creo que este es un trabajo mancomunado de todos ellos para poder llegar a ustedes. Ustedes que, como siempre lo he dicho, cada vez que nos hemos sentado a conversar o hemos tenido reunión con el personal, todos acá somos importantes, desde el lugar, desde el sitio donde estemos, somos trabajadores de la municipalidad, somos una familia a la cual tenemos que brindar un servicio que es muy importante en la presentación de nuestro distrito. Lo acaba de decir uno de los que han intervenido, somos un distrito turístico, tal vez ahorita uno de los más visitados en todo lo que es la provincia de Chincha. Y para eso tenemos que tener un distrito limpio, seguro y saludable sobre todo, ¿no? Y ustedes cumplen un rol muy importante en la presentación y la limpieza día a día. Voy a decirlo claro, yo sé que ustedes hacen un buen trabajo. He visto a muchos de ustedes en horas de la madrugada, muy temprano trabajando. Y creo que eso es digno de resaltar, no solamente de mi persona, sino de todos los que estamos aquí presidiendo esta mesa. Ustedes son quienes hacen un trabajo desde muy temprano y cuando amanece encontramos una ciudad limpia que parece que no ha pasado nada, ¿no? Y creo que eso nos hace quedar bien a nosotros como autoridades y nosotros también preocupados por ustedes. Tal vez
Como siempre lo he dicho, el sueldo que todos perciben no es el que tienen que ustedes tener, porque yo entiendo y sé, porque he pasado igual que ustedes, que el sueldo que perciben no alcanza muchas veces para mantener a la familia, a hijos que estudian, o a veces problemas que hay en cada familia de ustedes. Pero ahí estamos tratando de esforzarnos para mejorar y para tratar también de ayudar a ustedes. Tal vez lo que vamos a dar no es muy grande, pero es un esfuerzo de corazón de todos los que estamos acá en poderos ayudar y contribuir de repente en algo para la mesa de cada uno de ustedes. Quiero que sepan que tienen mi apoyo, tienen mi confianza, de todo el consejo. Cada vez que sesionamos o cada vez que nos reunimos, pensamos en cada uno de ustedes, en los trabajadores de la municipalidad, por ende ustedes también. Y les vuelvo a decir, su trabajo va a decir mucho de las autoridades en cuanto ustedes cumplan. Muchas veces cuando algo sale mal, tal vez no critican a los trabajadores, pero sí a las autoridades. Pero nosotros reconocemos el trabajo que ustedes vienen haciendo, el trabajo que vienen realizando y por la cual yo los felicito. Y felicito a todos también por hacer este esfuerzo y poderos ayudar con algo a ustedes para sus hogares. Tienen mi confianza, tienen mi apoyo, vamos a seguir esforzándonos para poder seguir ayudándonos todos ustedes. Y ustedes también síganse esforzando en hacer muy bien la labor y el trabajo que vienen realizando acá en todo el distrito. Muchas gracias. Trabajadores del área de servicios de limpieza pública. Invitamos a continuación al señor alcalde, señor Luis Alfredo, para que haga la estrella, por favor, de la fila que está puesta a todos nuestros amigos preparadores personales de la servicio de limpieza pública. Bueno, le damos un fuerte alegría. Invitamos a la doctora Teresa, por favor, para que hagan entrega también de estos hermosos presentes para ustedes. Y también, por los aplausos, ¿dónde están esas bonitas para el mejor? Invitamos la entrega por parte del jefe del área de recursos humanos, que también está por ser en línea. La foto. Bien, el gerente municipal. ¿Hay aplausos o no hay aplausos? Vamos a invitar al señor alcalde para la entrega también de los hermosos presentes para todos los trabajadores de el área de servicio de limpieza pública. Invitamos también para la entrega de estos hermosos presentes. Los aplausos, por favor. De estos presentes, ¿eh? Vengan las palmas, por favor. Estamos hablando para la entrega respectiva. Y a continuación, vengan las palmas, por favor. A continuación, invitamos al señor Jesús. Vengan las palmas, por favor. Responsable del área de servicio de limpieza pública, por favor. Y vamos a invitar a los aplausos fuertes para ella, por favor. Invitamos al señor Emilio para la entrega respectiva de estos famosos presentes para todo el personal que nos está acompañando. Así que fuertes los aplausos, por favor. Bien, vamos a invitar entonces a la sobrina de la señora Carmelosa, que informa que está un poco delicada. De salud, para esta sobrina, por parte de la señora Betty, así que vamos a invitarla, por favor, para la entrega. Recibimos por parte de los responsables del área de recursos humanos, para que estén contando la premiación o el reconocimiento, su labor que ustedes realizan. Bueno, muchísimas gracias por su asistencia el día de hoy. Por los aplausos, por favor, señores, y sigan trabajando duro.